ちは、皆さん。ヌヤーナでーす。この新しいビデオにようこそ。もちろん、日本語の授業の新しいビデオです。じゃあ、この題は、リプトンゴスト、てっぺんと丸の使い方。はじめよう。でも、スペイン語で変わります。Listo, ya cambié de español, a la que me entiendan. Perdón, cachorritas, se me salió lo japonés. Bueno, les decía en japonés que pues bienvenida nuevamente a este nuevo video de clases de japonés. Y ahora pues vamos a ver el tema de diptongos y el uso de tentenimaru. Perdonen por el retraso de traerles un tercer video de estas pequeñitas clases. Pero hay que preparar el material. Además de que pues tengo que hacer otras cositas, ¿no? Pero bueno, ya saben, me tardo un poco, pero aquí estoy. Ya saben, si les interesa aprender más a fondo de este idioma, pueden contactarme en privado y nos organizamos unas clases privaditas, ¿sale? Bueno, pues, sigamos. En los dos videos anteriores aprendimos el silabario hiragana. Silabario katakana. Espero que hayan practicado o como les comenté. Espero que sí. Porque aquí viene lo nuevo. Bueno, pues vamos a seguir en el tema de hiragana y katakana, ¿no? Todavía no vamos a salir a otro tema porque esto todavía no se termina. Entonces, conozcamos qué es un diptongo y qué es esto de tentenimaru. ¿Para qué sirve? ¿Qué se come? ¿Qué es esto? Bueno, entonces, allí me voy. Ah, no se pasó. Ah, ya se pasó. Ya no me acostumbro a estas dispositivas de campas. Bueno, pues aquí una breve explicación de lo que es tentenimaru y los diptongos. Primeramente, un diptongo es toda fusión o unión de dos sonidos fonéticos en uno. ¿Sale? Es la unión. En japonés podríamos decir que es la unión de dos moras en una. A eso se le llaman moras compuestas o, como a mí me gusta decirle, combinadas. ¿Sale? Y luego tenemos las moras que llevan tenten y maru. Como pueden ver aquí en pantalla, tenten son esas comillas que ahí pueden ver. Y maru es un círculo, nada más un círculo. Ya veremos en este, ahorita mismo, cómo las usamos. Bueno, pues, solo les puedo decir que en tenten hay algunas moras que pueden usarse y cuando las usan, estas moras cambian su sonido. Muchos le dicen que el sonido se vuelve impuro. También a tenten y maru las conocen como pues, los fonemas impuros. ¿Vale? Y cuando no los tienen, son los puros. Es decir, las moras que ya vimos en los videos anteriores. Pues ahora vamos a conocer las impuras, que son las que usan tenten y maru. Y en otro video veremos las combinadas. ¿Vale? Bueno, pues empezamos. Siguiente diapositiva. Uy, salí muy rápido. Bueno, tenemos aquí una mora hiragana y otra katakana. Nótense, voy a señalar acá con el cursor, lo que tenemos aquí. Aquí están las maravillosísimas tenten en la K hiragana y K katakana, que ya habíamos visto anteriormente. Ahora, ¿qué pasó con estas dos moras al agregarles el tenten? ¿Vale? Sin ellas, ambas el en K. Pero ahora con ellas, su sonido fonético cambia a ga. ¿Sale? Ya dejaron de ser ka, ahora se leen como ga. ¿Sale? Véanse cómo cambió el sonido. Ka, ga. Ka, ga. Solo por la pequeña diferencia que hace las tenten. Eso es lo que hace. ¿Sale? Solo cambia el sonido fonético de las moras. ¿Quién las lleva? Espero que vayamos bien aquí. Ustedes en los videos anteriores ya vieron cómo escribir ka hiragana y ka katakana.
Ahora les recomiendo que vuélvanlas a practicar en su cuaderno, de cuadro alemán o lo que tengan ahí a mano, pero ahora con las tentén. ¿Ok? ¿Cómo escribimos las tentén? Pues bueno, no es mucho rollo. Haré el movimiento acá en pantalla con el cursor. Bueno, entonces empezamos esta línea así. Y enseguida arribita, nuevamente hacemos el mismo movimiento. Y lo mismo va con la ga katakana. ¿Vale? De arriba, abajo, izquierda, derecha. Así escribimos las tenten. Siguiente mora que puede llevar tenten. ¿Ok? Todas, perdonen. No todas las moras pueden llevarlas, ¿eh? Tanto tenten como maru. Solo hay unas específicas. Son las que les estaré mostrando en este video. Entonces tenemos que la primera mora que sí puede llevar tenten es ka. Al llevarla se vuelve ga. Siguiente mora es ki. Pero al agregarles las tenten se vuelve gi. ¿Sale? Gi. Aquí está en hiragana y aquí está en katakana. ¿Sale? Bueno, sigamos. Luego tenemos a gu, que si tenten es ku. Bueno, entonces aquí las tenemos con tenten. Ku se vuelve gu. Hiragana, katakana. No hay mucha dificultad en esto, ¿no? Es cuestión de práctica. Bueno, aquí tenemos otra mora. Ge. ¿Vale? Es que, tanto hiragana como katakana, con tenten y ahora se le ge. Tengan cuidado, ¿eh? Es el sonido de la G suave, la G de gato. No la G de Gerardo, ¿eh? Tengan cuidado con ese sonido. Luego tenemos a Go. Ko, hiragana y katakana, con las tenten se vuelve Go ahora. Bien, ahora, ¿qué pasa con esta? ¿Qué pasa si a la sa hiragana, recordemos que este es sa hiragana, y a la sa katakana, qué sucede si le ponemos tenten? Pues ahora su sonido cambia a za. Za. ¿Vale? Como abejita. Za. Za. No sa. Za. ¿Sale? Porque sin tenten es sa. Pero con ella es za. ¿Sale? Tengan cuidado con esos sonidos. Hay que practicarlo mucho. Za. 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 Hagan que sus dientes como que briven. Como cuando mi español se me traba muy feo, cachorrita, de nombre. El japonés me ha afectado tanto que ya ni sé pronunciar bien mi idioma. Así pasa cuando sucede. Pero bueno, nuevamente, sa, za. Sa, za. Siguiente mora. Bueno, ahora tenemos el caso de shi. Shi hiragana, shi katakana. Con ten ten se vuelven ji. No ji, es ji. Como si esta J la leyéramos como si fuera una Y, ¿vale? Ji. Bueno, luego tenemos a su, pero con ten ten. Ahora es zu. Igualmente como con za, ahora está zu. Lo mismo, pero con el sonido u. Entonces tenemos su hiragana, su katakana. Ze. Ze. Ze hiragana, ze katakana. Recuerden, pronunciarlo. Recomendación, cuando las estén practicando ahí en su cuaderno, ustedes en alto léanlas. ¿Sale? Pronúncienlas bien. Ze. Z, Z, Zo, ¿vale? Zo, Zo hiragana, Zo katakana, no hay más.
Siguiente muras que pueden llevar Tenten, que es la carreta de Ta, tenemos a Ta Hiragana y Ta Katakana, pero con Tenten se vuelve Da, ¿sí? Con la D de dedo y E, ¿no? Da. Como así lo pronunciamos en español, en japonés también se pronuncia así, Da. Nada más. Ah, qué fácil. Y tenemos otra G. ¿Cómo que otra G? Si ya habíamos visto anteriormente una G, ¿no? Ahorita les explico. Bueno, entonces, sin tenten es chi hiragana, chi katakana. Chi, ¿eh? Chi. 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 Muy kawaii. Chi. Bueno, ahora le agregamos a estas dos chis tenten y se vuelve G. Sale nuevamente el sonido del Y con I. Pero bueno, me están diciendo, pero di, Diana, como me quieran decir. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo usar la G anterior y esta G? Pues voy comentando de una vez que estas G, la verdad, ya no se usan. Se usaban antiguamente. Pero ya saben que como va avanzando los tiempos, incluso un idioma va cambiando también. Sí, va cambiando. Ah, no, no. Y en japonés le pasó esto. Anteriormente las que se usaban eran estas, G. Pero la verdad, si buscan un texto en japonés, un libro, un manga, ya no van a encontrar estas. No, ya no se usan. Pero de todos modos se me hace siempre importante enseñarlas a los alumnos para que lo conozcan. Solo que recuerden que si van a empezar a escribir palabras en japonés y hay una palabra que tenga G, como por ejemplo la palabra jitensha, jitensha es bicicleta, jitensha, van a escribir G con esta. Con esta, ¿sale? Y como es una palabra japonesa, la van a escribir exactamente con esta mora, shi con tenten, ¿sale? Esta G. Si fuera alguna palabra extranjera transcrita al japonés, se usaría esta G. Espero que se entienda. De nuevo, por favor, vayan a usar esta G. Ahora me tengo que volver. Ya no, ¿eh? Error. Ya no la usen. Pero de todos modos, apréndanla. Aquí tenemos a Zu. Zu. Y aquí venimos nuevamente, pero si ya habíamos visto una zoo, ¿por qué hay otra zoo? Aquí viene la explicación. Bueno, tenemos primeramente tsu, hiragana y tsu, katakana. Con tenten se leen zoo. Zoo. Ya sin ese sonido de la T adelante. Simplemente la abejita. Zoo, zoo. Pero bueno, ya habíamos visto una zoo antes. Se las vuelvo a mostrar. Aquí está Zu. Esta también se lee Zu igualita. Y bueno, entonces nuevamente aquí la cuestión, ¿cuál Zu uso para escribir? Pues bueno, la mayoría de las palabras se escriben con esta Zu. ¿Vale? Con la Zu hiragana, con tenten. En caso de palabras extranjeras, con esta, ¿verdad? Obviamente. Ambas se usan Zu. ¿Y qué pasa con esta Zu? Me regreso. Ya me llevo un poco de tiempo. Bueno, pues, esta zu con la tsu también se usa, ¿eh? Todavía se usa, pero son muy pocas las palabras que llevan esta zu. Por ejemplo, les puedo dar una que tal vez alguna de ustedes todavía recuerden si son otakus de mi generación. No sé si ustedes se acuerdan que cuando llegaban a su casita después de un largo día de escuela, como eso de las 2, 3 de la tarde, se ponían a ver la tele, había un anime, terminaba el capítulo, aparecía la pantalla negra y ¿qué decía abajito? Decía Tsuzuku, ¿sale? Tsuzuku, Tsuzuku, que es continuará. Siempre el continuará, ¿no? Luego ponen en inglés en to be continued o algo así. Perdonen, mi inglés apesta de una vez, les digo. Puedo con japonés, pero con inglés no. En fin, ese es un caso triste mío. Bueno, entonces,
Para escribir esa palabra de Tsuzuku, primero es esta Tsu sin tenten, ¿sale? Esta es la primera. Después viene Zu. Nuevamente es la Tsu, pero con tenten ahora, ¿sale? Entonces primero se escribe sin tenten y luego con tenten, ¿sale? Tsu, Zu y Ku. Tsuzuku. ¿Sale? También viene la palabra Tsuzukeru, que es el verbo continuar. Entonces, son las que más me acuerdo. No son muchas, son como tres o cuatro las que tendrán estas Zu, ¿eh? Pero bueno, al menos todavía la usan. Solo que la mayoría de las palabras es con la Zu anterior. ¿Y qué pasa con la katakana, no? La carita mirando hacia abajito, sonriente, contenten, esta Zu. Pues para serle sincera, no la he visto en alguna palabra, la verdad. Pero por hacer alguna palabra extranjera, tal vez usen la otra Zu, pero esta casi no. Al menos yo no la he visto. Pongámosla que ya no la usan, ¿sale? Bueno, siguiente mora. De. Ay, no se oye. De. Entonces tenemos a Te hiragana, Te katakana. Agreguémosle ten ten y se vuelve de. Un dedo. Ahí viene el japuño, ¿no? Entonces tenemos a to hiragana, to katakana, más ten ten y es igual a do. Siguiente carreta que puede llevar ten ten. Y esta es la carreta ha. Entonces tenemos a ha hiragana, ha katakana. Agreguémosle ten ten a ambas y se vuelve ba. Con B de burro, ¿sale? Ba. Qué sencillo, ¿no? Luego tenemos aquí a bi. Hi. Hiragana. Hi. Katakana. Más ten ten en ambas. Ambas se van a leer bi. Ese sonido fonético en español también lo manejamos perfectamente. En japonés también bi es bi. Por eso adoro el japonés, porque sus palabras no son muy difíciles de pronunciar, a diferencia de otros idiomas como el inglés, el francés, que tiene no sé cuántos sonidos fonéticos, acentos. Bueno, puede que se escribe de una manera y se lea de otra, ¿no? Pero en japonés, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se lee? Pero obviamente tienen primero que aprender a escribirlo, ¿verdad? Antes que nada. En fin, bueno, tenemos ahora fu. Fu hiragana. Fu katakana, más ten ten, igual a bu. Ese bu de espantalo, bu. Ok, siguiente. Tenemos a be. Me sigue dando gracia cuando dice esto. Tenemos a he hiragana, a he katakana, que ya sabemos que son la misma. Agreguémosle ten ten y es be. Bebé, dice. Ay, Dios. Luego tenemos a bo. Tenemos a ho hiragana, ho katakana, ten ten, es bo. Sin ella sería ho. Bien, ahora empezamos con la única carreta de moras que puede llevar maru. Ya, el circulito. Solo son 5 moras, 5, que pueden llevar maru. Solo 5. Y las que pueden llevar ten ten son 15. Las que ya vimos anteriormente, apenitas que pasamos. Bueno, ahora pues el sonido que va a adquirir ha, hiragana, ha, katakana, cuando le agregamos maru, véanse en qué lugar se agrega maru, pues va a ser pa, sonido de p, ¿vale? Pa. Y así nos vamos, ¿no? Pi. Y recuérdense que si tuvieran aquí ten ten sería bi, si no las tienen sería hi. Véanse cómo se cambian los sonidos, ¿no? Qué padre. Pu, pu, fu, con tenten, con maru, y fu, con maru, hiragana, katakana, es pu. Con tenten, bu. Sin ellas, hu, digo hu, fu. Recordemos que hu no existe, es la fu, fu. Como cuando me norteo. Caracoles. Bueno, tenemos a p, no hay mucha diferencia, la verdad, entre hiragana y katakana, son lo mismo. Y po. Ho hiragana, ho katakana. Más maru es po.
Con Tenten es Bo y sin ellas es Jo. Y hasta aquí, cachorritas, tenemos el tema del sonido de Tenten y Maru. Vale, hasta aquí vamos a dejar el video. Siguiente video vamos a conocer las moras combinadas. Apenas estoy haciendo las diapositivas, todavía no termino. Una vez que las termine, traeré el siguiente video de Aprendamos Japonés con Di. ¿Vale? Bueno, pues espero sus comentarios, qué les está pareciendo. ¿Realmente están practicando o nada más están viendo por curiosidad? Ya saben, ¿no? Cualquier cosa que me quieran preguntar ahí en los comentarios, estaré leyéndoles. Y bueno, cachorritas, sin nada más que decir, me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y pues ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Ya, minasan, matane.